Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos lo viral, Giovanni Morales. Cuéntamelo, por favor, todo. Gracias a Dios, es viernes, Javier. Así es. Y mira, este video de verdad es una joya. Bien dice, vivir en Suiza y perderte de estas maravillas que pasan en la televisión en México. Estaba, uy, lo vi. Estaba reportando. Y lo vamos a escuchar el audio completo. Por supuesto. Ahí le pusimos una censurita muy pequeña. Híjole, es que sí. Bueno, está bien. Pero solamente esto pasa en México. Bueno, hicieron Televisa, entrevistaban a un hombre que Foro vivió TV, ¿no? La inundación en Tlalnepantla, el Estado de México, Javier. Sí. Pero alguien... Gandaya pasó y, ¿sabes qué le dio? Un zape, vamos a escuchar. ¿A qué horas empezó más o menos? Como a las 3, a las 3. ¿Por dónde descendía el agua? Por acá abajo, por allá arriba, sí. ¿Cómo era la fuerza? ¿Qué arrastraba? No, pues arrastró casi todos los puestos. ¿Qué más arrastró? Sí. Es que el barrio es el barrio, esos son amigos. No, está, esos son cuates. Es que ese es como se sellan las amistades en el barrio. Con así el zape. Eso significa que es su carnal de toda la vida. Por supuesto. Y pues no iba a desaprovechar la oportunidad del otro infeliz de plantarle un zape al aire cuando está dando una entrevista y además con información supremamente contundente y precisa. Inundados, precisa, ahí. ¿No? ¿Por dónde venía el agua? Pues de allá arriba, de abajo. Por arriba y ¿no? por abajo. Por arriba y por abajo, o sea, quiere decir todos lados. Pues pasa el carnalito, le pone un zape al entrevistado y este le responde, vas y chillas. Y me saludas. Vas y me saludas ahí a la que te va a abrir la puerta ahorita. Y luego, la verdad, la cara del chavito cuando se da cuenta que acaba de responder como si no estuviera al aire, es lo máximo. Y el reportero tratando de... hacer que no pasó nada, ¿no? No escuché falla nada. Falla en la Matrix. Aquí no pasó nada, no se dijo nada, no se oyó nada. Seguimos adelante. Nadie nos ve, ¿no? Nadie nos ve ni nos escucha. Estamos en vivo, pero nadie lo vio. No, hombre, yo que el reportero me hubiera agarrado de ahí para haber hecho... Oye, bueno. Ven, ¿no? Oye, ven para acá, ¿no? Tu brother. Ven para acá, a ti también te toca. Hijo, pero además no planean, Javier, ¿eh? Así son los amigos. No. Se planea. Y dices, está ahí, yo le voy a dar un zap. No, son lo más, es lo máximo. ¿No? ¿Quieres escucharlo de nuevo? Sí, por supuesto. Porque vale la pena. Venga. ¿A qué horas empezó más o menos? Como a las 3. A las 3. ¿Por dónde descendía el agua? Por acá abajo, por allá arriba, sí. ¿Por dónde descendía el agua? ¿Qué arrastraba? No, pues arrastró casi todos los puestos. ¿Por dónde descendía el agua? Por arriba y por abajo. ¿No? Está increíble, es lo máximo. Sigo entendiendo esa frase. No, está. Pero está. Había agua. Sí. Y del zap sonó y dolió. Sí. Así es. Descendía por arriba y por abajo, eso quiere decir por todos lados. Everywhere, para los que no entiendan bien el español. Y si no, analícenlo. Así es, pero el zape y la respuesta me imagino que la entienden perfectamente. Pero estuvo bueno el zape. No, estuvo increíble, pero mejor la respuesta, mejor la respuesta. Bueno, ¿qué más, Gio? Una joya. Y ahora vamos a lo que pasó en Perú, Javier. En Perú también se huecen muchas cosas. ¿Qué pasó en Perú? Tiene que ver con esta motociclista, Javier. Llegan otros dos a asaltarlo. ¿Y sabes quién lo salvó? ¿Quién? Un bulto de cemento. ¿Cómo? De la pecho a yo. Vámonos, no la salte. ¡Ájale, Julita, eh! Un segundo piso. ¡Qué buena Vamos onda. A escuchar la narración, ¿sí? A ver. Se detuvo y bajaron dos malhechores. El de gorra blanca le apuntó con el arma de fuego en la cabeza para rebuscar en sus bolsillos, al igual que su cómplice. Cuando el joven pensaba que todo estaba perdido, repentinamente una bolsa de cemento cayó de un segundo piso. ¿Sabes quién lo aventó, Javier? Un maestro albañil. Por supuesto. Ellos estaban trabajando en el piso de arriba. Sí. De repente se dieron cuenta que estaban asaltando a este hombre, agarró el bulto y vámonos, se los dejó a él. Héroe sin capa. Del cielo. Héroe sin capa. Del cielo cayó un bulto de cemento. ¿Cómo no le cayó encima el desgraciado infeliz, no? A porque nada, como ¿verdad? Buen cobarde, le cayó al ladito y se espantó y se subió a su coche y vámonos, mana, que aquí nos van a matar, ¿no? Que nos van a ensuciar de cemento. Vámonos, sí. Amigui. Amigue, amigui. Vámonos, que aquí nos van a ensuciar y me acabo de robar esta sudadera y está limpiacita. ¿No? Y además ellos seguro pensaron, es Dios, nos está castigando, Diosito, vámonos, ¿no? Exacto, vámonos ahí. ¿Qué más, Gio? El TikTok del famoso Javier tiene que ver con Sam Smith. Yo en la vida como Sam Smith, no prácticamente ni mi perro me da un abrazo. Vamos a ver. A ver. Mira, mi Sam esperando al perro y el perro dice, ¿tú quién eres? Adiós. Eso, bien. Así yo. Así la vida. Así la vida, ¿no?
Así yo con mis hijas. Sí, igualito. ¿Qué más, Giovanni? Así Javier, tú en el amor. Así yo en el dilo, amor. Dilo con todas tus letras. No llega, no, sí. Me evaden. Mira, y me dejo ir homo gorda por tu hogar, homo sanes, miren este vida. En fin. ¿Qué más, Gio? En tendencia, Javier, está Chris Martin. Bueno, conversará, era una conversación, ¿sabes? O BTS, en torno a la inspiración de esta canción que estamos viendo de BTS. Uh-huh. Entonces, las fans volvieron tendencia a Chris Martin a participar con ellos. En este, si no me equivoco, es por YouTube esta conversación. Mira. Bueno, pues ahí está. Y toda la gente locochona se prendió. Por favor, la perfecto. Gente de Oldplay y de BTS, imagínate. Bien, muy bien. Bueno, pues ¿qué más, Gio? Locochona anda también mi Lady Gaga porque lanzó la edición remix especial de su disco Chromatica. Ahí está, ya lo lanzó y está en tendencia porque ya se liberó todo este disco, Javier. Bien, pues ahí está. Un poco rara el arte del disco, ¿no? Es arte, Javier. Ah, es arte. Sí, pues de tu arte a la mía, ¿no? O a la de Lady Gaga, más la bien. La de Gaga, yo me voy por la, me, por la nos tuya quedamos también. Con la... ¿Qué pasó, tío? No me estés albureando aquí no. Al aire. ¿Qué pasa? Qué falta de grosería. No, nos quedamos con la de Gaga, ¿no? Vámonos a la pausa. Una disculpa, ahora sí ofrece una disculpa. Una disculpa a Javier y a sí. Todo el público. ¿Eh? Una disculpa y regresamos. ¿Qué tipo? No puede ser. ¿Qué le pasa? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.